pero acá se ve la boya indicando la posición de la turbina para identificarla, ¿no? Para los transportes fluviales que hay acá en el río Guayabamba. La turbina está así a unos 12 metros de la orilla del río y se queda justo abajo de la superficie. A veces sale un poquito, quizás se va a ver. El sistema funciona así que la turbina, con su flotación y su peso, está equilibrado para que se quede justo a la superficie del río cuando el río está bajo. Y cuando el río aumenta en su nivel del agua, la turbina permanece abajo. Eso sirve la causa que evitamos los choques por los palos, porque cuando sube el río trae muchos palos consigo. La profesión principal de la turbina es evitar esos palos, por eso la turbina queda abajo. Por eso también instalamos el punto de anclaje en la estación de sequía. Además, la turbina tiene un protector que resiste a los choques que tenemos por los palos, que hay algunos siempre que se quedan abajo en el río. Esa es la planta SHP. Eso es el cerebro de la planta Smart Hydropower. Acá abajo entra la energía de todas las fuentes energéticas que tenemos, ¿no? Esos son en principio la turbina hidrocinética y los paneles fotovoltaicos. Además, hay un generador de respaldo para el caso de que no haya bastante energía. Por ejemplo, en días donde el río está bajo y también no hay mucho sol. Entonces acá la energía se convierte en un voltaje de 230 voltios y una frecuencia de 50 Hz, como una red normal de bajo voltaje. Eso permite a conectar cualquier máquina estándar que se puede usar en una red normal y de incluir usos productivos con esa electricidad estándar. Entonces, en este momento estamos en época de sequía con un río muy bajo. Se ve que la turbina está produciendo unos 400 vatios como promedio al momento, y en la época de lluvia serían unos 2 kilovatios, ¿sí? Y como en este momento hay nubes, también los paneles están produciendo unos 400 vatios más o menos. Hace unos minutos han sido 1.5 kilovatios. Entonces esa energía entonces sale por arriba acá. Acá es el indicador que la turbina está funcionando bien. De vez en cuando hay que limpiar la turbina cuando hay demasiados residuos como hojas o cosas así. Y en ese caso baja la efectividad de la turbina y se enciende la luz roja. Así sabe el equipo de mantenimiento que hay que limpiar la turbina. Aquí salen los usos, los varios circuitos eléctricos que tenemos. En este caso de Marisol son dos circuitos para las viviendas y un circuito para el alumbrado público. Lo que pasa es que producimos muchas veces más energía que se necesita. Esa energía hay que quemarla, ¿no? Eso significa que esta máquina quema la energía que producimos de más. Y esa energía queremos usarla para un uso productivo, ¿no? Un uso que beneficia el pueblo. Entonces eso puede ser tratamiento de agua, o puede ser producción de hielo o refrigeración, cualquier cosa. Acá vemos el prototipo del medidor inteligente que hemos instalado en el pueblo de Marisol y que queremos instalar en todos los pueblos que electrificamos, ¿no? Ese medidor tiene dos funciones principales. La función primera es que limita la energía diaria que se puede usar, mientras dando un acceso a la energía a las 24 horas. Eso significa que cada uno elija su programa de electricidad, ¿no? Elija la cantidad de energía que quiere usar cada día y paga esa cantidad para un mes. Entonces después, así se programa su medidor y así se da cada día esa cantidad de energía para gastar cuando se quiere, ¿no? Así se garantiza se permite un acceso a las 24 horas mientras que todavía hay energía. Una vez que se ha gastado la energía que se ha pagado, se corta la electricidad para este día.
Así cada uno puede elegir su programa, entonces su cantidad de energía que quiere pagar y que quiere usar. Es factible dar a cada uno la cantidad que quiere. Además, tiene un sistema de pago integrado, lo que es muy interesante porque entonces no hay que buscar el dinero de la gente, no hay discusiones, ¿no? Se paga de adelante como en un sistema de móvil prepago y para un mes, y después se pasa su tarjeta chip, cada uno tiene una, adelante de su medidor y ya se ha recargado el programa de electricidad. Para recargar las tarjetas en cada pueblo habrá una estación, ¿no? Con una persona responsable. Y se va ahí, se compra su programa y esa persona con su máquina recarga las tarjetas de cada uno después de pagar. Es un proyecto muy importante el que está desarrollando en la comunidad, ya que nuestra comunidad es beneficiaria de energía eléctrica a través del proyecto de la turbina sumergible en el río. De esa manera nuestra comunidad pues ya cuenta con la energía eléctrica en los domicilios y también en el alumbrado público, que anteriormente hemos vivido en tinieblas, digamos, ¿no? Porque hemos utilizado velas, mecheros para poder alumbrarnos y no podíamos ver ni televisión, salvo alguna persona que tenía su generador privado, ¿no? Pero a partir del 2011 ya llegó la empresa Smart Hydropower a instalar la turbina y ha cambiado nuestra vida para nosotros. Tenemos pues la luz para utilizar en focos, equipos, televisores, incluso se utiliza congeladoras, otros artefactos. Nos ha mejorado, nos ha cambiado mucho la vida en cuanto, por ejemplo, a mí como docente me apoya para tener mis equipos como impresora, ¿no? Y trabajar con los materiales que se necesita. Trabaja con separata con los niños, sacar copias en cualquier momento, más aún cuando yo cuento con un medidor inteligente que genera produce energía las 24 horas del día. Entonces, pues para mis niños, cualquier momento lo puedo sacar copias y darle su trabajo, ¿no? para que lleven a casa. Es maravilloso porque a pesar que estamos muy distantes acá, estamos trabajando como en la ciudad. También tenemos acá el sistema de internet que la empresa Smart también nos ha brindado y es accesible para cualquier persona. De esa manera pues ya no extrañamos casi la ciudad, ¿no?